Hola amigos, bienvenidos a InsertCoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a los archivos secretos de Sherlock Holmes, el caso del escalpelo mellado. Vamos con nuestro sexto vídeo, nuestra sexta entrega de esta guía, donde volvíamos a estar en el 221B de Baker Street. Y lo que tenemos que irnos es ahora a la corte para hablar con el señor George Blackwood, que es el que conseguimos atrapar en nuestra anterior edición de la guía. Así que nos dirigimos hacia allí. Llegamos a la corte de Bow Street y no nos van a dejar hablar con el prisionero porque el guarda que se encuentra en la puerta no nos deja pasar y nos exige un pase. Así que, como ya hemos hecho anteriormente, no nos queda más remedio que volvernos a Scotland Yard a conseguir uno. Ya estamos en Scotland Yard y este pase no va a tener mucha dificultad porque simplemente con entrar y hablar con el oficial de guardia que se encuentra allí ahora mismo conseguiremos el pase correspondiente. Volveremos a la corte y ahora sí nos dejarán hablar con el señor Blackwood. Entregamos el pase al guarda y ya vamos a poder hablar con el señor Blackwood, con el cual vamos a agotar todas las líneas de diálogo para conseguir la mayor información posible. Thank you.
Pues ya sabemos que las joyas las entregó en la casa de empeño Jameson, así que nos vamos a ir hacia allí a ver si conseguimos seguir el rastro. Llegamos a la casa de empeños y no nos van a poner fácil conseguir el medallón, ya que se va a resistir el dueño de la casa de empeños a darnos dicha información. Así que tendremos que ir hablando con él y hablar del tema del asesinato para que se asuste y así colabore con nosotros. No va a tener todavía el medallón, ya que lo vendió, pero nos va a dar información sobre a quién se lo vendió y sobre el hecho de que no somos los únicos que andamos detrás del medallón. Pues ya tenemos la información de que el medallón lo tiene Moorhead, que tiene una agencia de detectives, y por el otro lado sabemos que Robert Hunt estuvo preguntando también por el medallón. Así que lo primero, vamos a ir a la oficina de Moorhead. Vamos a llegar a la agencia de detective Moorhead and Garner y no vamos a poder hablar con nadie porque por un lado el señor Garner no ha aparecido hoy y por otro lado el señor Moorhead parece que ha salido. Evidentemente no nos van a dejar entrar dentro del despacho para hacer nuestras averiguaciones, así que vamos a tener que seguir investigando por otro lado. Eso sí, tenemos que mirar el cuadro de la derecha para poder ver cuál es el aspecto físico que tiene el señor Garner. Thank you.
Nos han dado la pista de que el señor Garner se había citado en el zoológico, así que nos vamos a dirigir para allá. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que de repente está ahí todo Scotland Yard también ahí metido. Porque al parecer ha habido un asesinato. Así que el oficial Dugan nos va a dejar pasar y ya dentro del zoo podremos seguir investigando. Esta zona del elefante hace las veces de nudo de camino dentro del zoo e inicialmente nos tenemos que ir hacia la zona de la derecha para llegar a la zona de los edificios administrativos. Aquí nos vamos a encontrar al inspector Gregson, que está delante de un asesinato, y vamos a saber que el cadáver es el detective Garner gracias al hecho de haber visto el cuadro anteriormente. Así que hablamos con el inspector Gregson y vamos también a explorar detenidamente el cuerpo del cadáver. Ahora nos vamos a desplazar al extremo contrario del zoo, llegamos al nudo de caminos y nos vamos por la izquierda para llegar a la jaula donde se encuentra el león. Tenemos cierta sospecha de que el león ha podido ser el causante de la muerte, así que observamos un poco y vemos una cosa brillante dentro del foso al cual no tenemos acceso. Así que vamos a tener que irnos a hablar con el encargado del zoo para saber quién estaba vigilando en aquel momento. Para ello nos vamos a volver a los edificios administrativos y allí podremos hablar con él. Thank you.
Aquí nos vamos a enterar de quién era el vigilante que se encontraba en el momento de que se descubrió el cuerpo, y vamos a saber que también tiene ciertas simpatías por el león. Vamos a conseguir sus señas y vamos a ir a visitarlo. Y nos vamos a ir al piso de Simon Kingsley, que era el vigilante que encontró el cadáver, y que vamos a confirmar ciertas sospechas que tenemos de cosas que no son muy coherentes. Primero, que el cadáver no estaba cerca de la zona de donde se encontraba el león, aunque aparentemente parecía el culpable del mismo. Y por otro lado, todo parece indicar que estamos ante un montaje para parecer que ha sido el león de forma accidental quien ha matado a el detective. Así que vamos a tener que venirnos a esta zona y convencerle de que no le va a pasar nada al león para que confiese.
Una vez que lo hemos tranquilizado, va a colaborar con nosotros para controlar a la fiera y que nosotros podamos bajar al foso y conseguir el objeto brillante. Ya hemos conseguido el objeto brillante, que resulta ser un reloj que pertenecía a Garner, lo que nos da ya una pista de que él había estado en la zona del foso. Y por otro lado, vamos a encontrar un papel con una serie de números. Así que vamos a tener que ir de nuevo a la zona de los donde se encontraba la oficina de los detectives, a seguir investigando y a darle la noticia a la secretaria de que hemos encontrado a Garner, uno de los socios, fallecido. Vamos a volver aquí y vamos a intentar de nuevo pasar, pero aparte de darle las noticias, resulta que la puerta sigue cerrada con llave, pero sí nos va a permitir que la forcemos. Y para ello lo que vamos a hacer es, después de hablar con ella y darle las malas noticias, coger la máquina de escribir que tenemos ahí y lanzarla contra la ventana de la puerta. A partir de aquí vamos a una zona en la que todo se desarrolla automáticamente y lo que vamos a encontrar es una nota en la que vemos que han quedado en la estación con el señor Morger y que le exigen que aparezca con el medallón. Así que nos vamos a desplazar rápidamente hacia la estación de forma automática y vamos a ver una pequeña escena cinemática en la que vamos a ver que no llegamos a tiempo. Está en un lugar seguro donde nunca lo encontrará. Nunca. ¿Qué? ¿Arriesgarás las vidas de otras dos personas por la posesión de un colgante barato? Estás más loco de lo que creía. Tienes razón. Soy un loco por venir aquí solo y desarmado. Eres un amigo, Hank. Creo que Frederick y la señorita Calloway se han encontrado ya con su creador. Tú puedes unirte a ellos. Alto, Hank. Ha sido atrapado por Sherlock Holmes. Vaya, pero si es el más famoso presuntuoso de Scotland Yard, Poli de Pacotilla. Para mí no es usted más que un don nadie. Ya veremos, señor Hunt, ya veremos. ¿Dónde se halla la señorita Carraway? En la vida había oído hablar de ella. Si sigue con vida y nos dice el lugar donde podemos encontrarla, la ley podría ser menos dura con usted. Pruebe con otra cosa, Holmes. La ley no tiene nada contra mí. El doctor Watson y yo fuimos testigos del asesinato del exagente Murphy.
¡Tonterías! Ese lunático me atacó y durante la pelea fue accidentalmente atropellado por el tren. Estoy seguro de que Scotland Yard hará una interpretación diferente de esos hechos. Muy bien, es su palabra contra la mía. Voy a convertir en un asunto personal relacionarle con las desapariciones y asesinatos de Anne Carraway y Frederick Gardner. No prometa nada que no pueda cumplir, estúpido. Gardner pereció devorado por unos leones. Por lo que pude oír, nunca logrará situarme en el lugar del crimen, como dicen los chicos de Scotland Yard. Además, como no es un auténtico policía y le veo un poco perdido, le diré una cosa más. Nunca hallará a la señorita Carraway viva, y sin ella, carece de evidencias. Así que, señor detectivillo, puede que me haga más conocido en Old Bailey, pero nunca logrará nada lo suficientemente tangible contra mí. La prisión de Dartmouth no volverá a verme pasar. En eso estoy de acuerdo. Acabará en la de Newgate, si es que conozco lo bastante la justicia británica. En cuanto a usted, Holmes, le haré pagar por haberse entrometido en mis asuntos. Me vengaré, se lo prometo. Muchos han dicho eso antes, y aquí me tiene. Irá a la comisaría de policía de Bow Street, señor Mann. Espero que no sea muy delicado en lo que se refiere al alojamiento. Por cierto, ¿dónde vive? Que le zurzan. Hemos conseguido atrapar a Robert Hunt, pero desgraciadamente consiguió matar a Morehead antes de que pudiéramos sacar algo más de información. Así que ahora de nuevo, para ver si podemos conseguir algo más y para dar también la noticia, vamos a indicarle a la secretaria que el señor Morehead también ha muerto. Tras darle esta noticia, vamos a tener vía libre, ahora sí de forma manual, para investigar dentro del despacho. Y lo que tenemos que conseguir es una caja fuerte que cuadra con los números que encontramos anteriormente. Dicha caja fuerte se encuentra oculta. Para ello tenemos que mover el sillón, pulsar sobre los libros que hay detrás, que resulta que son falsos, y eso nos va a dar acceso a la caja fuerte. Con esto vamos a poder abrir la caja fuerte y vamos a conseguir el medallón que se encuentra dentro, y dentro del medallón tenemos una carta de confesión del doctor, del médico de Lord Brunwell, que cuenta toda la historia relacionada con el hijo bastardo de Lord Brunwell y Ana. Así que es la famosa carta que todo el mundo quiere hacerse con ella. Como es lógico, lo primero que tenemos que intentar hacer es ir a hablar con Lord Brunwell, ya que tenemos una carta que demuestra todo lo que habíamos supuesto. Así que nos encaminamos hacia su mansión.
Llamamos a la puerta y en esta ocasión tanto el mayordomo como la señora Brunwell nos van a poner más facilidades que en veces anteriores y vamos a poder hablar con el propio Lord Brunwell. Entramos a hablar con Lord Brunwell y va a terminar pues confesando todo lo que nosotros ya sabíamos y con una pequeña excusa se va a salir de la habitación
y va a dejarnos encerrados, así que no podemos hacer nada al respecto. Así que tendremos que buscar la manera de salir de esta habitación. Pero será algo que dejaremos para el siguiente y último vídeo de esta guía. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!